Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Kimberly Navas, bienvenidos a un nuevo video y a mi canal de YouTube. Como vieron en el título, hoy vamos a estar haciendo o les voy a estar enseñando cómo hacer sus propios delineadores de colores. Ahorita está muy en tendencia los delineados de colores pastel, los maquillajes pastel en sí. Así que ya sea que porque no tienes presupuesto para comprar de pronto un delineador por cada color, y más si de pronto estás en este mundo del maquillaje, o de pronto hay un color que quieres en delineador específicamente y no lo encuentras, pues con este video podrías hacerlos tú mismo. Les voy a estar enseñando tres maneras en que los podríamos hacer, así que pues nada, vamos a empezar. Bueno, para la primera opción que les voy a dar para que puedan hacer sus propios delineadores, estos son los materiales que van a utilizar. Yo escogí esta paleta que usé recientemente en un video y la estuve probando en un video que les subí a IGTV, porque siento que tiene muy buena pigmentación, pero el producto estrella es este dilusor de Inglot. Se llama Duraline y es un producto que le sirve para todo. Le sirve tanto como para crear sus propios delineadores, como para productos en gel que se están secando, en crema, pestañinas, para hacer sus propios glitter, para pegar cositas. Mejor dicho, esto sirve para todo y es importante pues que lo tengamos. Esto lo consiguen en los Falabellas y tienen un precio aproximado de 45 mil pesos. Entonces pues vamos a empezar. Obviamente aquí habría que hacer una inversión, pero es un producto que les va a servir no solo para esto, sino para muchas cosas, y sería una sola compra y no pues muchos delineadores. Bueno, ahora lo que voy a hacer es que me voy a estar ayudando de esta espátula y esta paleta para hacer la mezcla. Vamos a estar escogiendo el color que vamos a usar como delineador o que queremos crear. Yo voy a estar seleccionando este fucsia de la paleta. Con la espátula voy a estar raspando un poquito la sombra. No vamos a dañar la paleta ni es necesario sacar mucho producto. Con un poquito va a bastar y simplemente la deposito en la paleta mezcladora. Bueno, ya lo segundo que vamos a hacer es que vamos a utilizar una gotica del Duraline. No es necesario tanto producto, con una gotica va a ser suficiente. Este Duraline rinde muchísimo y dura un montón. Aquí estoy utilizando una brochita de delineador muy pequeña y ya lo que hago es empezar a mezclar de a poco el Duraline con las sombras. Según vayamos a necesitar, no quiero que de pronto me quede muy aguado. Después de terminar de mezclar, ya tendríamos nuestro delineador. Algo que sí noté es que el color se intensifica un poco. No queda tan claro, sino se ve un poquito más fuerte. Aquí ya les estoy mostrando cómo quedaría nuestro delineado de este color o cómo quedó. Vean que queda bien intenso el color. Y algo que también me gusta mucho del Duraline es que los productos quedan de muy buena duración. No se transfieren, como pueden ver, o sea, ese es el plus de este producto. Bueno, para la segunda manera de hacer nuestros delineadores vamos a estar utilizando otro producto que yo sé que muchas de ustedes conocen o tienen, que es el Bliss Paste de A Cosmetics con Lina Toro Beauty. Este es un producto que yo ya les había mostrado, que sirve para muchas cosas, que es un gel multiusos, que sirve desde para fijar cejas hasta pegar glitter y también hacer efectos húmedos en la piel. Vean que es un gel transparente y este vendría a reemplazar al Duraline. Lo trabajaríamos de la misma manera. Así que vamos a empezar. Aquí vamos a hacer el mismo procedimiento, pero en esta ocasión quise elegir un color satinado para que vean que aquí el límite es la imaginación y pueden tener todo tipo de delineados. Estoy tomando este de la misma paleta, que es color lila, y lo mismo, solo hay que tomar un poquito. Luego de esto ya voy a pasar a tomar un poquito de producto del Bliss Paste. Lo mismo, no es necesario que tomemos tanto. Y lo voy a tomar con la espátula para no contaminar el producto. Aquí las estoy limpiando. También voy a tomar muy poquito y también la textura de este siento que nos va a ayudar un poquito más. Luego de esto ya solo queda empezar a mezclar hasta que logremos como la consistencia que queremos y el color sólido que queremos. Aquí ya estoy tomando un pincel delgadito, que sería con el que normalmente aplicamos este producto, para hacer nuestra prueba. Recuerden que este era un color satinado y aquí podemos ver cómo está quedando. Bueno, esta otra manera en que se los voy a enseñar es por si de pronto no tienen el Duraline, no tienen el Bliss Paste y se les dificulta comprarlo.
vamos a estar utilizando un corrector blanco o una base blanca. Es importante que sea mejor blanco que color piel para que el color se note más. Este que yo tengo aquí es de la marca Elea Colors. Pueden utilizar cualquier marca que tengan a la mano. Otra opción que les traigo es una pinturita artística como estas. Esta es de la marca Raquel, es una cremita blanca, como la pueden ver, que se usa normalmente para maquillajes artísticos. Para esta ocasión también cambié la paletica para tener más opciones de colores más fuertes o más vivos. También quería tener la opción como de colores pasteles, por ejemplo este azul que está acá, que es con el que quiero intentar, ya que pues ahorita esa es la moda, esa es la onda y esos son los colores que queremos recrear en delineadores sobre todo. Así que vamos a hacer exactamente el mismo proceso y a raspar con el spooling. Saben que no es necesario tanto producto ni dañar la paleta. Bueno, después de haber raspado la sombra, voy a estar utilizando primero el corrector para que veamos cómo funciona con este. Voy a estar tomando un poquito del producto y empezar a mezclar como anteriormente. Bueno, después de haber mezclado todo como en los anteriores procesos, aquí estoy con mi pincel súper delgadito tomando el producto para mostrarles qué tal se ve. Vean que quedó un color súper pastelito, que era como mi intención, ya que siento que este tipo de colores son de los que de pronto ahorita estamos más interesadas en crear, ahorita que está en la moda de los aqualiners, así en estos tonos, así que bueno, aquí tienen una muy buena opción. Bueno, yo quiero hacer la prueba también con otro color, así que voy a estar tomando este verdecito que también está súper clarito como para sacar un pastel. Así que hacemos el mismo proceso, raspamos con la espátula un poquito nomás. Pero ahora quiero hacerlo con la cremita de Raquel porque sé que es un producto que muchos de ustedes también tienen, así que pues para que vean cómo quedaría. Aquí voy a hacer el mismo proceso, voy a tomar un poquito con la espátula, vean que es súper poquito y como es blanco creo que puede hacer que el color verde se intensifique, así que simplemente el mismo proceso de mezclar y ya vemos cómo queda. Bueno, aquí ya terminé de mezclar y voy a hacer el mismo proceso de tomar con el pincel el delineador para que probemos qué tal quedó. Bueno, vean que el color siento que quedó súper intenso, me gustó mucho con la cremita de Raquel. Se ve un verde súper vivo, pastel, pero el color súper vivo. Y también quería decirles que yo no tengo muchas de esas cremitas de Raquel, pero si tienen varias de varios colores, nomás con los colores primarios podrían sacar muchas combinaciones. Así que esta sería una cuarta opción. Bueno, ya lo único que queda es empezar a usar nuestros delineadores. Aquí yo estoy utilizando el último que creamos. Y pues nada, eso sería todo por hoy. Espero les haya gustado mucho y nos vemos en un próximo video.